La policía portuaria de Ceuta primero y los bomberos después actuaron en la noche de este viernes en las escolleras del muelle de Alfau, al producirse un incendio justo en la entrada de acceso a la base de los GEA de la Guardia Civil que tienen en esta zona. El incendio se produjo casi a la una de la madrugada, cuando agentes que se encontraban en este punto de control detectaron la presencia de gran cantidad de humo y llamas, hecho que también alertó a la gasolinera ubicada justo en este lugar. De inmediato se avisó a los bomberos, sobre todo por el riesgo que suponía un incendio justo al lado de los tubos situados en las escolleras de canalización de combustible. El agente de la policía portuaria que se encontraba en la caseta de control ubicada en el acceso al muelle fue el primero en detectar las llamas.